Integración Educativa 2000. Ya tengo al niño en mi salón. ¿Ahora qué hago? A veces, para alcanzar una meta, tenemos que esforzarnos al máximo. Pero todo se recompensa cuando vemos los resultados. Al igual que ellos, los maestros y las maestras ponen todo su empeño para sacar adelante a los alumnos con necesidades educativas especiales. Al principio fue temor, angustia, inseguridad de poder hacer las cosas bien con esta niña. No estaba acostumbrada a este tipo de trabajos, no había tenido un contacto muy cercano con educación especial y tenía miedo. Es habitual que los maestros de educación básica, aún con pocos años de servicio, hayan atendido en sus grupos niños y niñas con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. Hoy veremos qué se puede hacer cuando a un salón de clases llegan alumnos con estas características. Los planes y programas de estudio representan la propuesta curricular para cada nivel educativo. Ahí están planteados los propósitos educativos que todos los alumnos deben alcanzar durante su escolarización. De igual manera, ahí están planteados los procedimientos y los momentos que los maestros pueden emplear para promover los aprendizajes y valorarlos. Muchos maestros ajustan constantemente la propuesta de los planes y programas, ya sea eligiendo contenidos más complejos, ya sea eligiendo contenidos con menos grado de complejidad, ya sea diversificando los criterios y las formas de evaluación. Este tipo de práctica docente es muy importante en el contexto de la integración educativa, ya que en la medida en que el maestro asuma el currículo de una manera flexible, todos sus alumnos están en mejores condiciones de alcanzar los aprendizajes. Para atender las necesidades educativas en el aula regular, es necesario definir el tipo de apoyos y de adecuaciones curriculares que se precisan para sistematizar una propuesta de trabajo viable y que beneficie la escolarización de los alumnos que los requieren. Sí había tenido alumnos con dificultades y las acciones que yo realicé fueron muy pocas por no saber cómo tratar a los alumnos. Y como consecuencia, los resultados que obtenía era que los alumnos salían con muy baja calificación y así se iban yendo durante el transcurso de los años. Mis dudas que tengo yo para los niños con esas necesidades es si debo trabajar los mismos propósitos a la vez con los niños discapacitados, igual que con el resto del grupo. Entonces yo lo que he hecho es dedicarle tiempo extra a los niños, o sea, después de la hora de salida, dedicarle tiempo a los niños que tienen dificultades, que tienen este tipo de problemas, sin yo tomar en cuenta lo que yo estoy trabajando extra, sino que lo que importa es que el niño, pues más o menos, vaya emparejándose, acomodándose a nivel de los demás, o tratar de hacer eso. Pues yo creo que cualquier maestro, todos, en nuestra labor, siempre hemos coincidido con algún niño así, con dificultades en nuestro grupo. Pues lo que yo he hecho generalmente, mi base es el respeto a ellos. Respetarles su velocidad, sus alcances, sus logros. Siempre trato yo de acercarlos un poco más hacia donde estoy yo. De las órdenes, las indicaciones, dárselas más en particular, a lo mejor una doble vez hacia ellos. Hablamos de adecuaciones curriculares individuales para precisar que existe una respuesta específica y adaptada de acuerdo a las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos. Por esta razón es que tanto los maestros de grupo como los maestros de educación especial e incluso los padres de familia deben tener muy clara que al hablar de adecuaciones curriculares no se plantea un trabajo de manera arbitraria. Las adecuaciones curriculares individuales implican un proceso de trabajo sistematizado desde su planeación, su puesta en marcha, hasta su evaluación. Las propuestas de adecuaciones curriculares individuales para dar respuesta a las necesidades educativas especiales
deben ser claras y perseguir propósitos muy bien definidos. Para ello, necesitamos considerar una serie de aspectos mínimos. En primer lugar, partir de la programación del maestro de grupo, y esto por una razón. Las adecuaciones curriculares no son programas aparte, sino encuentran su sentido en las actividades que se realizan cotidianamente en las aulas. Y la adecuación curricular es precisamente un ajuste a esas actividades cotidianas. Al momento de realizar las adecuaciones curriculares, están tomando los aspectos de los materiales, como vienen siendo los libros para el maestro, el fichero, el avance programático, planes y programas, plan semanal, así como las sugerencias que la maestra de apoyo me las está proporcionando. Un segundo aspecto es considerar los hallazgos de la evaluación psicopedagógica, en el entendido de que, a través de esta valoración, hemos encontrado aquellas necesidades más importantes para los alumnos, y en este sentido, algo que marcará el rumbo de una adecuación curricular serían aquellas necesidades más apremiantes para estos alumnos. El primer paso, después de analizar todos los registros que se hicieron, era establecer un canal de comunicación con la niña, la maestra y sus compañeros, para poder empezar a trabajar con ella, hacer adecuaciones y todo lo que se tuviera que hacer para su proceso de aprendizaje. Ahora que he tenido la fortuna de contar con un maestro de grupo de apoyo de USAER, primero diagnostico en el grupo y después las acciones que hago es que paso con él, le solicito su apoyo, me da un diagnóstico y también en el mismo diagnóstico me da posibles soluciones para poder trabajar con los niños que presentan determinadas dificultades. Las adecuaciones se hacen una vez que se ha determinado la necesidad muy específica y particular del niño. Otro aspecto a considerar es la participación conjunta de maestros, de padres de familia y de maestros de educación especial. Y ello por una razón. La adecuación curricular persigue propósitos muy bien definidos, y al ser individualizadas, requieren del apoyo y el concurso de diferentes personas. Los maestros de grupo, porque están cotidianamente con ellos. Los maestros de educación especial, porque significan un apoyo extra. Y los padres de familia, porque su participación desde siempre es mucho, muy importante. Las adecuaciones curriculares se realizan de acuerdo a la conceptualización de la niña para tener un mejor avance. Todo esto es en coordinación con el equipo de apoyo para ver qué estrategias son las que vamos a manejar para sacar adelante a esa niña con necesidad educativa especial. La participación que tienen los padres de familia en las adecuaciones curriculares es en el momento en que les estamos proporcionando la información de cómo debe de realizar el trabajo para recalcar más el trabajo, la tarea que diario encomendamos a los niños en las tareas de sus casas, para que ellos nos traten de ayudar a seguir con las mismas actividades que nosotros realizamos frente al grupo. El aporte que uno hace es planear conjuntamente con la maestra, una vez que se detectan esas áreas bajas y se elabora el material. Los papás de Pati este año nos han ayudado mucho con ella, porque están siempre muy al pendiente de lo que ella necesita. Se comunican continuamente desde que ellos estuvieron conscientes del problema de Patty, porque anteriormente no tenían conocimiento exacto de lo que ella tenía. La mamá de Mónica es una mamá muy dedicada, muy constante. Todos los días viene conmigo a ver qué dejé de tarea, a ver qué hizo, en qué me va a ayudar, en qué me va a...